¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo tutorial en el que vamos a aprender a defender mejor en FIFA 21. Seguro que os gusta un montón este vídeo porque os traigo un montón de jugadas, un montón de ejemplos prácticos donde vamos a analizar y ver al detalle cómo defender dichas jugadas en todos los partidos. Si necesitas monedas para hacerte un equipo en Ultimate Team, entra en u7buy.com. Tienes las monedas más económicas, las más seguras y además con el código GAMER tendrás un 5% de descuento. Tienes el enlace de compra en la descripción de este vídeo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de defender es que no solamente defender es recuperar el balón, también hay que defender con balón y la buena forma es sin arriesgar ningún tipo de pase, jugando con criterio, con cabeza y buscando los espacios. Hay muchas veces que nos pasa que hacemos un pase a un jugador que está muy presionado, pero hay que buscar el compañero que esté más libre. Ojo a la jugada de tiki-taka que hacemos en el primer gol y jugada del partido. Os voy a dar un truco muy importante para defender este tipo de jugadas. Meter el brazo, vale, lo podemos hacer con el botón L2, pero el truco está en repetir la animación varias veces, ya que si solamente le damos una vez al botón L2, el jugador solamente meterá el brazo una vez. Pero si le damos repetidas veces, la secuencia de animación se repite y por tanto vamos a tener más opción de llevarnos el balón. Evidentemente también ayuda a que el jugador tenga bastante fuerza y velocidad, por eso Mendy es un buen lateral porque tiene estas dos condiciones. Tras la última actualización, los jugadores a veces están un poco tontos, no van bien los pases, en fin, es un poco extraño todo. Por eso hay que intentar no arriesgar los pases y hacerlos con seguridad. En esta jugada, como veis, estoy utilizando algún skill para ganar tiempo, ganar espacio, como por ejemplo es la bicicleta, que es una animación que te da una especie de bosteo de velocidad. Y está muy bien. Atentos a esta jugada porque es muy típica, ¿no? Llegamos al área, hay un rebote, la tiene el jugador rival y ¿qué es lo que hacemos? Muy bien. Yo lo que voy a hacer es tratar de defender la línea de pase que tiene el jugador rival. Como veis, yo tengo a Pogba, pero cambio a Sissoko para tapar la línea de pase. Muy bien, ahora selecciono a mi lateral para posicionarlo en la zona que está dejando descubierta, ¿vale? Porque ya la zona de línea de pase ya la he tapado con Sissoko. Estoy recolocando a mi lateral. Vuelvo a seleccionar a Sissoko para tapar la línea de pase. Como veis, el rival no está seguro y se va por banda, ¿vale? Pues vuelvo a seleccionar al lateral, a Mendy, para colocarlo de nuevo porque veo que Adama se interna por la banda. Vuelvo a cambiar hasta que se precipita y bueno, decide él pasarle a un jugador que está bastante presionado, por así decirlo, con dos defensores míos. Ahora lo que hago es pulsar el botón L2 para acercarme e intentar de tapar el hueco tanto por la derecha como por la izquierda, a ver por dónde sale. Cuando estoy cerca de él, meto el pie con el botón de círculo, que es el que yo tengo para la entrada, y recupero el balón. Esta jugada que os enseño ahora es algo muy común que sucede, pero en lugar de tener que ir a presionar al jugador que lleva el balón, tenemos que buscar a nuestros mediocentros o mediocentros defensivos para retroceder porque nos están haciendo una contra y como veis yo selecciono a Pogba. A continuación lo que intento de hacer es tapar su línea de pase teniendo paciencia. Finalmente recupero con Sissoko, pero la clave ha estado retroceder con Pogba y tapar esa línea de pase que os he explicado antes. Como veis, no se decide a pasar porque la estoy tapando más o menos bien y al final se la pasa a un compañero que está en el centro. Como veis, Sissoko está ahí al lado. Yo simplemente ahora con el botón L1 cambio y meto el pie con Sissoko porque es un jugador que está ya muy cerca y ahí es el momento de morder y meter el pie con el botón de círculo. Fijaos cómo termina la jugada porque no tiene ningún tipo de desperdicio. Menuda entrada que me hacen ahí, de roja directa porque era el último jugador. Y si queréis saber cómo marcar tiros libres, pues os dejo arriba en una anotación, en una etiqueta, un tutorial de faltas que seguro que os ayuda a marcar goles de falta como este. Bueno, la jugada sigue, que no queda aquí. Lo siguiente que hay que hacer cuando el rival saca de medio es darle a trampa de fuera de juego. Esto lo que va a hacer es que nuestro equipo se junte, se adelante un poco y se cierren las líneas. De este modo evitamos que nos hagan el saque de centro o kickoff glitch, que se llama popularmente, y es una muy buena forma. Vamos ganando en el marcador, no hay ninguna prisa, así que tocamos con criterio, cabeza y avanzamos poco a poco hasta buscar una jugada más clara de ataque. Vale, perfecto, pues ahora os enseño otra jugada muy común.
Aquí, como veis, ¿qué hay que hacer? Pues seleccionamos al medio centro, que en este caso es Sissoko, y yo quiero tapar la línea de pase. Pero me equivoco y no veo a ese jugador. Pero bueno, es momento de rectificar, ya que somos humanos y no somos robots y evidentemente no vamos a defender perfecto porque es muy complicado. Pero los errores lo podemos arreglar. Seleccionamos a Pogba y le quitamos el balón. En lugar de ir con el defensa y romper esa línea, vamos con el otro medio centro a recuperar. Tras la nueva actualización y el nuevo parche, yo creo que las formaciones más efectivas han cambiado un poco y ahora necesitamos algo más sólido por el centro del campo y también algo que nos proteja bien la banda, y la formación que más se adapta a eso, en mi opinión, es la 4-2-3-1-2. Siempre que es una formación algo más defensiva que la... Pero bueno, como este vídeo va de cómo defender mejor, para que practiquéis y estéis más sólidos en defensa, os la traigo con estos valores, aunque también se pueden modificar para hacerla más ofensiva. ¿Por qué en estilo defensivo pongo equilibrado? Porque yo creo que el repliegue no funciona muy bien. Daos cuenta que en equilibrado el equipo también retrocede un poco, no es necesario ponerlo bastante más, ¿vale? Como es una formación bastante ancha, como vemos aquí, tenemos el centro bien cubierto, pero también las bandas, la idea es cerrar el equipo, estrecharlo para que no nos entren por el medio, ya que tras el parche, como comento, se está haciendo bastante dificultoso. Por eso le he puesto 4 de anchura y no 5, ¿vale? Profundidad, 5, no le tocamos más, tampoco nos vamos a querer encerrar atrás, ya es una formación que está retrasada de por sí, no es necesario aumentarlo más porque nos vamos a quedar dentro del área y eso tampoco interesa, interesa también tener opción de salida para jugar arriba. Y por eso dejamos en 5. Ataque equilibrado. ¿Por qué? Bueno, porque es lo básico, evidentemente, es lo equilibrado. Aunque la podemos utilizar con balones largos, que va muy bien. Si veis que está muy tosco, muy lento el juego, podéis darle un poquito de velocidad. Yo, por ejemplo, prefiero balones largos a rearme rápido. ¿Por qué? Porque rearme rápido te sube todo el equipo y si te equivocas en un pase, estás perdido, y más con el nuevo parche y actualización. Así que yo creo que balones largos, los delanteros y los extremos son los que van a correr, ¿vale? La podemos utilizar con posesión si queremos aguantar el resultado, pero realmente ya el juego en sí está lento, no necesitamos darle más lentitud. Además, a mayor lentitud con la que juguemos, el rival nos va a poder interpretar, va a poder interpretar lo que vamos a hacer y nos va a quitar el balón con mayor facilidad. Hay que ser impredecibles y jugar con velocidad. Anchura 5, ya es una formación ancha, quizás si aumentamos la anchura nos va a resultar difícil encontrar los pases tanto con el delantero, los extremos, y va a ser un poco más difícil. Ya de por sí es ancha, yo creo que 5 está muy bien. Jugadores en el área, 5. ¿Por qué? Porque es una formación defensiva, los jugadores están atrás. Entonces, si lo dejamos en 4, va a ser ya muy complicado atacar, y dejándolo en 5 yo creo que está bastante bien. Incluso lo podemos dejar en 6, pero realmente queremos esta formación para defender, ya sea con el 0-0 o con un empate o incluso ganando en el marcador. Así que no necesitamos más jugadores para esta formación y este plan de juego, por así decirlo. Corners, 3. Tener oportunidades arriba. Lo podemos dejar en 2 si no tenemos ninguna intención de jugar en el córner en largo y queremos jugar en corto. 2 está bien. Y faltas, 2, para tener algún jugador para elaborar alguna jugada, pero tampoco arriesgar demasiado, ¿vale? Esta formación es muy buena. Por cierto, el equipo lo he vendido, el anterior, ¿vale? Y he ahorrado las monedas porque van a bajar los precios ahora con el Black Friday y tal. Y la caída del mercado va a ser brutal. Así que os recomiendo que vendáis el equipo y más adelante compréis. Bueno, en instrucciones, aquí lo de siempre un poco. Laterales, quedarse atrás al atacar, ¿vale? Luego, marcaje de centro, cortar líneas de pase, que lo hemos visto en este vídeo, cómo hacerlo. Incluso el mediocentro defensivo, que sea un poco más habilidoso, como es el caso de Pogba, lo dejamos en ataque equilibrado para que nos ayude un poquito a la hora de atacar, ¿vale? Porque si dejamos todo atrás es que va a ser muy complicado, ¿vale? Ataque equilibrado, cortar líneas de pase y marcaje de centro. El medio izquierdo y el medio derecho bajar a defender, tirar diagonales para que hagan internadas hacia el área. Apoyo defensivo, perdón, apoyo, actitud de apoyo de desmarcarse, ¿vale? Por si ponemos balones largos, que complemente bien esta opción. Se me olvidó aquí cambiarlo, aquí sí lo tengo sin embargo. Entrar al remate para que entre al área desde la banda contraria al jugador que lleva el balón y podamos realizar un remate. Y luego Dembélé, que sería el Neymar barato, con 5 de pierna mala y 5 de skills, bajar a defender, dejarlo y dejarlo lo demás equilibrado.
Rodrigo, desmarcarse y bajar a defender, ¿vale? Estas serían las instrucciones.